Bueno, hola, bienvenidos al curso de dinámica. Hoy vamos a empezar una nueva unidad, que es la unidad de cinética de partículas, relacionado al impulso y la cantidad de movimiento, también conocido como momentum lineal. Hoy vamos a empezar a ver que esto va a ser la última unidad del curso de dinámica. Y aparte recuerden que este viernes tienen la prueba 6, que es la última de las pruebas cortas, de ahí vienen las pruebas recuperativas y la prueba final, que entra toda la materia, inclusive esta que estamos viendo, que vamos a ver hoy. Bien, vamos a pasar la materia y vamos a empezar con el contenido. Voy a compartir pantalla. Muy bien, entonces, hoy vamos a empezar a ver lo que es, bueno, me había quedado... La unidad 7 del curso, que es cinética de partículas, cinética de partículas, que es sobre impulso y momentum, si lo pueden ver también en el ya sea en el Hibbeler, en el Rayleigh-Sturges o en el Byron-Johnston, son capítulos 15, 19 y 13. Y básicamente, esta materia no es tan complicada porque se parece mucho a lo que ya vimos en la parte de método de trabajo y energía. Entonces vamos a ir viendo que hay unas ciertas analogías que podemos ir haciendo entre las distintas partes para que entender este concepto sea mucho más sencillo. Entonces, si nos acordamos de lo que sucedía en el caso de el impulso o la cantidad de movimiento, o sea, lo que vamos a ver ahora es esto que está acá, pero si nos acordamos, perdón, de lo que vimos en su momento con el principio de trabajo-energía, nosotros habíamos visto que el hecho de que una fuerza actúe sobre un objeto, y por lo tanto iba a tener un trabajo asociado que iba a estar relacionado al desplazamiento del cuerpo que estábamos estudiando, podíamos deducir lo que era el principio de trabajo-energía, que nos decía básicamente que el trabajo, en especial el trabajo de fuerzas no conservativas, iba a estar relacionado con el cambio de la energía mecánica de un sistema, de una partícula o de un sistema de partículas. De la manera que la energía mecánica siempre la podemos escribir como la energía cinética o la energía contenida en el movimiento de los objetos más la energía potencial, que era la energía que se deducía a través del caso de las fuerzas conservativas. ¿Ya? Eso es lo que ya sabíamos y eso es lo que, de lo cual vamos a empezar a deducir qué es el impulso lineal y qué es la cantidad de movimiento. Muy bien, entonces, aparte de que una fuerza actúe desplazando un objeto, también podemos considerar el caso de una fuerza que actúe en el tiempo, o sea, que afecta a un cuerpo durante un periodo de tiempo. A la cantidad relacionada con la integral del vector fuerza sobre un periodo de tiempo, se le va a conocer como impulso. Y va a tener una forma muy parecida al trabajo, pero que en vez de estar integrando sobre una trayectoria, nosotros estamos integrando sobre un intervalo de tiempo. Entonces, básicamente, el impulso nos dice la suma de las fuerzas que actúan en un cierto periodo de tiempo, ¿ya? Porque puede ser que la fuerza cambie en el tiempo. O sea, no vamos a hablar siempre de fuerzas constantes en el tiempo. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una medida de cuánto tiempo actúa y hacia qué lado apunta esa fuerza después de todo ese periodo de tiempo que estuvo actuando. Muy bien. Por otro lado, un cuerpo, al ser afectado por una fuerza, nosotros ya sabemos por la segunda ley de Newton, que ese cuerpo se va a mover, va a cambiar su estado de inercial, o sea, de estar en reposo o de estar con velocidad constante, debido a la acción de una fuerza, este cuerpo va a cambiar su velocidad. Entonces, por un lado, si nos acordamos de la segunda ley, teníamos que la suma de todas las fuerzas, o las fuerzas totales actuando sobre un cuerpo, iban a ser igual a la masa por la aceleración de este, que a su vez, como la aceleración es una variable cinemática, nosotros sabíamos que la aceleración correspondía a la variación del vector velocidad con respecto al tiempo. Bien, de esa manera, si consideramos la definición de impulso que acabamos de ver, podemos tratar de juntar las dos cosas. Por un lado, la definición de impulso, que es la integral de la fuerza en función del tiempo, y también la segunda ley de Newton. De tal manera que, como el impulso en la integral de la fuerza y la fuerza está relacionada con la aceleración de nuestro cuerpo, de tal manera que es la masa por la derivada de la velocidad en función del tiempo, si esto lo integramos en función del tiempo,
como acá tenemos la derivada de la función y tenemos, estamos integrando sobre la variable d que está derivando la velocidad, se nos van a cancelar en cierta manera y nos va a dar que básicamente esto equivale a calcular la diferencia de la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial que llevaba el objeto antes y después de ser afectado por la fuerza F en el periodo, en el intervalo de tiempo entre TA y TB. ¿Ya? Entonces, en esa manera, tenemos una forma que se parece al caso de el principio de trabajo y energía, porque básicamente el principio de trabajo de energía lo obteníamos de una manera muy similar, pero en vez de integrar sobre el tiempo, integrábamos sobre el diferencial de desplazamiento. Entonces, de esa manera, lo que estamos obteniendo, primero que nada, es que el hecho de que una fuerza actúe en un periodo de tiempo va a afectar ya sea la cantidad, la masa por la velocidad final y la masa por la velocidad inicial, en el sentido de que el hecho de que una fuerza aparezca va a significar que nuestras velocidades inicial y final van a tener que cambiar, va a haber un cambio de velocidad debido a al efecto de la fuerza. Entonces, en ese sentido, como les decía, se parece mucho al concepto de trabajo y energía que vimos, pero en este caso estamos lidiando con el tiempo, y aparte estamos viendo que lo que obtenemos como impulso es una cantidad vectorial, ya no es simplemente un número como en el caso del trabajo. Bien, entonces, de la misma manera que cuando vimos el trabajo de energía aparecía una diferencia de objetos, que en ese caso era la energía cinética, en el principio simple de trabajo de energía, en este caso va a aparecer que esta diferencia la vamos a poder asociar con una cantidad que ustedes ya vieron en el curso de mecánica y de introducción a la física, que se le conoce como el momentum lineal. O sea, básicamente, el hecho de que existe una fuerza hace que el momentum lineal cambie entre el estado inicial, antes de que actúe la fuerza, y el estado final, posterior a que la fuerza haya actuado. Entonces, eso significa que nuestro en relación entre impulso y momentum lineal, se va a reducir simplemente a esta ecuación, donde dice que el impulso va a ser igual a la variación del momentum lineal, y ya vemos de aquí, de manera muy directa, que si el impulso es igual a cero, si esto es igual a cero, implica que el momentum inicial y final son iguales, y por lo tanto el momentum lineal se conserva, y si el impulso es distinto de cero, es decir, hay una fuerza que está actuando, va a implicar que el momentum lineal varía y por lo tanto no se conserva en este escenario. O sea, el hecho de que haya una fuerza va a afectar a la cantidad de momentum lineal o cantidad de movimiento que tiene un cuerpo. Bien, cosa importante respecto al momentum y a la ecuación que estamos viendo de conservación e impulso, o sea, de momentum lineal e impulso, es que nuestra ecuación ahora va a ser una ecuación vectorial. En el caso de la energía, en el principio de trabajo de energía, nuestra ecuación era solamente una, porque eran todas variables escalares, que quiere decir que básicamente son números. En este caso, al ser todos parte de vectores, tenemos una información mucho más completa, porque si estamos pensando en tres dimensiones, en principio vamos a tener tres ecuaciones que nos van a ayudar a describir el movimiento de una partícula. Entonces, en ese sentido, de esta forma, tenemos que el impulso a ser un vector va a tener una componente, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Donde eso va a significar una variación del momentum lineal en la coordenada X, una variación del momentum lineal en la coordenada Y y una variación del momentum lineal en la coordenada Z. Por lo tanto, tenemos tres ecuaciones, una para cada coordenada. Muy bien. Eso, entonces, si queremos ver qué está pasando básicamente en este caso, tenemos que considerar que en un estado inicial vamos a tener el momentum, va a haber mientras no hayan fuerzas actuando sobre este cuerpo, el momentum se va a conservar, por lo tanto el cuerpo no va a cambiar su momentum, y en ese sentido cuando hablemos de cambiar de momentum, ya sea cambiar de dirección o cambiar también de magnitud, cualquiera de los dos casos, lo vamos a ver. Se podría haber afectado debido a que existe una fuerza. Entonces, cuando entra en una zona donde nuestro cuerpo se ve afectado por una fuerza,
Entonces el momentum va a cambiar debido a que la fuerza va a ir cambiando su estado de movimiento. Y finalmente, cuando nuestra partícula, nuestro cuerpo sale de la zona donde existe esta fuerza, el momentum se va a mantener constante y va a estar en una dirección continua, constante. Entonces, esto lo podríamos ver de millones de formas. Vamos a hacer una simulación rápida en el algodón. Entonces, la vez pasada. Entonces, por ejemplo, si tenemos un objeto, y este objeto lo vamos a clavar aquí. Vamos a poner otro bloque. Vamos a poner un resorte. Entonces, en este caso, simplemente nosotros nos vamos a... centrar en el bloque amarillo que tenemos acá. Vamos a ir a nuestro sistema que nos muestre el momentum asociado y las fuerzas que están actuando. Entonces, por ejemplo, en este caso, simplemente vamos a tener las fuerzas verticales, que son el peso y la fuerza normal. Pero si consideramos el caso... No, vamos a parar la simulación. Ahí sí. Le vamos a dar una cierta velocidad. Y vamos a ver que aquí la flecha que dice P es el momento de nuestro bloque. Y vemos que mientras el bloque no entre en contacto con el otro bloque y el resorte, lo que estamos viendo es básicamente que el momentum se va a conservar. O sea, que el momentum de nuestro bloque se va a mantener constante, no cambia, pero en el hecho de que siente la acción de una fuerza, que en este caso va a estar relacionada con el resorte, su momentum va a cambiar y ahora apunta hacia el otro lado. Entonces, durante el periodo, de hecho este resorte lo vamos a poner más suelto, durante el periodo que actúa el resorte, vemos que el momentum cambia, ya sea de magnitud y de sentido al final. Entonces eso es lo que está pasando. O sea, solamente en el instante donde la fuerza exacta está activa, que en este caso es el resorte, vemos que nuestro bloque se afecta. Ya después sigue avanzando con el mismo momentum sin cambiar. Bien, entonces eso es lo que estamos viendo en esta parte. Bueno, vamos a pasar esta parte, o sea, les voy a dejar este ejercicio de ejemplo, lo vamos a hacer ahora a la que vemos la siguiente parte. O bueno, vamos a empezar a verlo, lo voy a dejar indicado porque, claro, como después tenemos la prueba y después la otra tenemos el receso y después tenemos otra prueba, va a pasar bastante tiempo, pero por lo menos para que vean cómo podemos entender esta parte de la materia. Entonces, lo tenemos muy arriba. Entonces, por ejemplo, este es el ejercicio 19-17 del relay de Sturges, y el enunciado nos dice: a una caja que pesa 50 newton y descansa sobre un plano inclinado, se le aplica una fuerza P, que estamos viendo acá en este plano inclinado que está acá. Nos dicen que el módulo de P varía con el tiempo, según se indique en la figura 19-17b, básicamente nos están indicando cómo cambia en función del tiempo. Y después nos dicen si el coeficiente de rozamiento estático y rozamiento cinético valen 0,6 y 0,4 respectivamente. Nos preguntan determinar el instante T1 en que la caja comienza a deslizarse, su celeridad en T igual 5 y su celeridad cuando T es igual a 10. Y bueno, y la parte D, que es el menor valor de P5 para la cual la caja estará en reposo cuando llegue a los 20 segundos. ¿Ya? Bien, entonces, primero que nada, como repaso de toda la materia, como esto es un plano inclinado, nos tenemos que acordar de trabajar en el sistema coordenado que está paralelo al plano inclinado. De esa manera, vamos a estar trabajando con las fuerzas, con las expresiones de las fuerzas, que son las que generan el movimiento en la dirección paralela al o tangencial al plano inclinado.
Entonces aquí podemos ver, si tenemos la caja en esta distribución, que el cuerpo va a estar afectado por distintas fuerzas. Por un lado, la fuerza normal, la fuerza de roce, ya sea estático o cinético, la fuerza aplicada, que es la fuerza P que nos están diciendo, y también tenemos el peso. Entonces, como, y el ángulo teta, que es el cuánto está desviado con respecto a la horizontal. Entonces, como ya sabemos, la fuerza de roce va a estar dependiente de la proyección, o sea, de la fuerza normal, que en este caso va a ser la proyección del peso en el eje perpendicular al plano. Entonces vamos a poder escribir que la fuerza total en el eje X es básicamente la fuerza aplicada en función del tiempo más la fuerza de roce más la componente del peso en la dirección paralela, ya que el peso va a tener una componente hacia la misma dirección donde apunta la fuerza P. Muy bien. Entonces, ¿qué va a significar esto? Para que un objeto se mueva, que es la primera parte que nos preguntan, necesitamos que la fuerza aplicada sea más grande que la fuerza del roce estático. Ya que si esta fuerza es menor, lo que estamos logrando simplemente es que nuestro cuerpo se mantenga quieto, no rompa el lazo entre las dos superficies de contacto y por lo tanto no se mueva. Necesitamos que romper ese lazo entre los dos cuerpos, entre las dos superficies, y eso se logra cuando las fuerzas aplicadas, que en este caso va a ser la componente relacionada al peso, la proyección del peso en el eje paralelo, tangencial, y la cantidad de fuerza que depende del tiempo, tiene que superar a la fuerza de roce estático. Entonces, en este caso, como es la expresión y tenemos que pasarla a número eventualmente, si transformamos que nuestro coeficiente de roce estático es 0,6, el peso de nuestro objeto son 50 newtons, el coseno de 25 lo vamos a calcular, y por otro lado tenemos 50 newtons, que es el peso, y seno de 25, que está relacionado al ángulo, lo que vamos a tener es que vamos a lograr que el objeto se mueva si es que la fuerza P, en función del tiempo, supera los 6 newtons, 0,583. Si la fuerza P es menor a eso, nuestro objeto está siendo dominado por la fuerza de roce estático y por lo tanto no se mueve nuestro objeto. Muy bien, entonces, viendo el gráfico, aquí nos están indicando cómo cambia la fuerza P en función del tiempo. Y nosotros vemos que tenemos una parte donde hasta los 5 segundos nuestra fuerza P crece de manera lineal. Entonces, sabiendo esa información, nosotros sabemos que, por lo menos para un tiempo entre 0 y 5 segundos, tenemos que la fuerza P vale 10, que es el máximo cuando T igual 5, o sea, cuando esto vale 1, vale 10, y por lo tanto, su forma funcional es de 2 por T. Como sabemos que la fuerza P tiene que ser mayor que eso, en el límite va a significar que es 6,0583 partido por 2, y eso nos va a decir que el tiempo en que inicia nuestro objeto a moverse es en 3,0229, 29,2 segundos. Básicamente, desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3 segundos más o menos, nuestro objeto está completamente en reposo porque no ha logrado vencer a la fuerza de roce estático. Posterior a eso, comienza a moverse sin ningún problema. Muy bien, entonces, y eso sería la parte A. Para la parte B, tenemos que tomar en consideración que nuestro objeto comienza a moverse recién cuando el tiempo es igual a T1, cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Por lo tanto, ese va a ser nuestro punto de partida para empezar a considerar el efecto que tienen las fuerzas en la forma de impulso sobre el momentum lineal de nuestro bloque. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que nuestra cantidad de movimiento, que va a ser, que nos están preguntando para la segunda parte, que es
cuánto es la velocidad en 5 segundos. Como nuestro objeto parte con velocidad igual a cero, nosotros sabemos que la cantidad de movimiento tiene que ser igual al momentum inicial menos el momentum final, pero esto como a cero no cuenta. Entonces, aquí ya vemos que si pasamos esto para el otro lado, la cantidad de impulso partido por la masa nos va a dar la velocidad, que es lo que nos piden en la parte B. Bien, entonces, nos queda entonces básicamente calcular el impulso para resolver esta parte. Entonces aquí tenemos que, como la caja ya está en movimiento, vamos a tener que calcular el impulso, pero partiendo desde el tiempo T1 y llegando al tiempo igual T5, que sería 5 segundos, y eso significa integrar nuestras fuerzas en función del tiempo, para el intervalo que estamos que necesitamos para resolver el problema, la parte B. Entonces, en este caso tenemos que el impulso va a ser igual a la integral entre T1 y T5 de PT de la fuerza aplicada en función del tiempo, menos la parte relacionada a la fuerza de roce cinético, en este caso, porque ya se encuentra en movimiento, integrado, pero como el roce cinético es constante, simplemente un término constante por la variación del tiempo. Y después tenemos la otra parte, que es la proyección de la fuerza del peso sobre ese intervalo. Y también, como es constante, nos va a dar esa cantidad. Ahora, esa primera parte, la integral de PT, simplemente al ser una función que es 2 por T integrado en DT, se nos va a transformar en un medio T cuadrado, y con el 2 se nos va a cancelar, y por lo tanto, el impulso asociado solo a esa parte de nuestro objeto va a ser igual a T cuadrado evaluado en los extremos, que en este caso sería T5 al cuadrado menos T1 al cuadrado. De esa manera, esto básicamente es 5 al cuadrado menos 3,09, etcétera, lo que era al cuadrado. Evaluando los números, nos va a dar que el impulso, en este caso, va a ser básicamente 15.823, que es la parte relacionada con esto, y 5,9217, que es la parte relacionada, perdón, con la fuerza de roce y la proyección del peso. De tal manera que el impulso entre T1 y T5 es básicamente 21,745 newton por segundo. De esa manera, lo que vamos a obtener es que, como sabemos que la cantidad de movimiento partido por la masa nos va a dar la velocidad al tiempo 5 segundos, entonces eso evaluando nos va a dar 4,266 metros partido por segundo, que sería el resultado de la parte B. Para la parte C es básicamente muy parecido, pero tenemos que integrar hasta 10 segundos, y eso va a significar que nuestro impulso va a ser una integral entre T1 y T10. Ya sabemos que esta parte, al ser constante, depende simplemente de la variación de los tiempos, de la diferencia de los tiempos inicial y final. Mientras que esta función que está acá, la PT, tiene dos formas, porque después de 5 segundos se comporta de una manera y antes de 5 segundos se comporta de otra. De tal manera que por un lado tenemos la integral de 2T entre T1 y T5, y la integral entre T5 y T10 de la segunda parte, que en este caso es 2 por 10, porque podemos ver acá que parten 10 en 5 segundos, y cuando llega a 10 segundos vale 0, eso significa que tiene que ser 10 menos T partido por 5, ya que de esa manera tenemos, bueno, lo voy a escribir mejor, 10 menos T partido por 5, ya que de esta manera tenemos que cuando T es igual a 10, esta cosa vale 0, y cuando T es igual a 5, nos queda 5 partido por 5 y vale 1, así que nuestra función tiene que valer 10 por eso que está ahí. Y vamos a poder representar esa línea recta que está en esa parte. Vamos a borrar esto. Ahí. Entonces, de esa manera podemos describir esa parte. Y básicamente hay que repetir el mismo cálculo
Eso lo voy a dejar ahí para que ustedes lo terminen el ejercicio. Y para la segunda parte, para la parte D, como nos piden el valor mínimo de P15, para la cual la caja estará en reposo, simplemente hay que calcular que la velocidad final en 20 segundos tiene que ser 0. Entonces tiene que hacer toda la integral, todo el impulso de esa parte, todo el impulso de esta otra parte, sabiendo que eso vale P15. Y la condición es que esto B en 20 tiene que ser 0. Y así se resuelve este problema. Muy bien, para seguir con la materia, ya que como nos quedan solamente tres clases para terminar el semestre, para que ustedes, porque esta materia sea como sea, va a entrar en la prueba final y en la prueba corta recuperativa. Entonces, es importante de que por lo menos vean la materia. Bien, entonces, otro punto que es importante de ver, aparte de que hemos aprendido que el momentum se conserva si es que no hay fuerzas presentes en el tiempo, y de esa manera nosotros podremos entender también cómo se comporta, por ejemplo, cuando tenemos distintas partículas dando vuelta en un sistema. Si se acuerdan, para el caso de el método de trabajo de energía, también vimos un sistema de N partículas que tenían, por un lado, fuerzas internas y fuerzas externas actuando sobre ellas. En este caso, vamos a hacer algo muy parecido. Entonces, nosotros ya sabemos cómo funciona el sistema para una partícula. Tenemos que el momentum final viene dado por el momentum lineal que llevaba la partícula, o sea, el momentum inicial, más el extra que le da el impulso debido a la fuerza que está actuando sobre esa partícula. De esa manera, si nos vamos al caso de N partículas, por ejemplo, si tenemos la partícula 2, esa partícula 2 va a estar afectada por fuerzas externas, pero también podría estar afectada por fuerzas internas debido a que podría estar formando algún tipo de sistema o estar dentro de un cuerpo rígido que le impide moverse libremente. O sea, este es el típico ejemplo que habíamos visto muchas veces de poner de esta manera para poder ilustrar la presencia de fuerzas internas y de fuerzas externas. Entonces, por ejemplo, en ese contexto tenemos las fuerzas internas, que son los resortes, pero si activo la gravedad, vamos a tener el hecho de que, aparte de esto, tenemos las fuerzas del resorte y las fuerzas relacionadas con la gravedad, que van a estar afectando constantemente a nuestro sistema. Entonces ahí tenemos nuestro... Muy bien, entonces, de todas esas cosas van a ser importantes porque ya sabemos cómo podemos entender cómo actúan las fuerzas sobre las fuerzas cuando varían en el tiempo sobre nuestras partículas. Y si ahora agregamos más partículas, podemos tratar de caracterizar el sistema de N partículas en función de los momentos lineales de estas. Entonces, por ejemplo, si tomamos, como sabemos que el momentum final viene siendo la suma del momento inicial más la impulso, si consideramos la partícula J, o la partícula 3, o la 2, o la 1, da lo mismo, la jésima partícula, nosotros sabemos que su cantidad de movimiento va a depender de el impulso que reciba la partícula J. O sea, donde el impulso va a estar asociado a todas las fuerzas externas que la afectan, más todas las fuerzas internas que la afectan también. De tal manera que el impulso, como les decía, va a estar relacionado a las fuerzas totales que actúan, integradas sobre el intervalo de tiempo donde estamos interesados en calcular el movimiento o el cambio de momento, en este caso. Entonces, para cada una de las partículas, el sistema se va a comportar, nuestras ecuaciones van a ser iguales. Vamos a tener que el momentum inicial para una partícula va a estar dado por, o sea, que la variación de momentum de una partícula va a estar dado por el impulso, donde ese impulso va a estar relacionado con la fuerza externa o la fuerza
que afecten, o sea, la fuerza debido a sus compañeros que están en torno del sistema de N-partículas, que la afecten también. Tal manera que, individualmente, para cada partícula, las ecuaciones son bastante focalizadas. Sabemos cuánto es el momento inicial de la partícula, sabemos cuánto es el momento final de la partícula, sabemos cuánto es el impulso. Entonces, tenemos un entendimiento de lo que le está pasando a la partícula una por una. Ahora, si queremos considerar el momentum de todo el sistema, eso va a significar que tenemos que integrar, sumar la cantidad de momentum lineal, cantidad de impulso y la cantidad de momentum final para todas las partículas, sumarlas todas, para entender cómo se comporta el sistema de manera global. Entonces, de esa manera, si pensamos de esa forma, entonces tendríamos que sumar todas las ecuaciones de momentum y de impulso, de tal manera que como resultado obtendríamos el momentum inicial total de las n partículas, el impulso total debido a todas las fuerzas presentes, ya sea internas y externas, y el momentum final total debido a la acción de estas fuerzas. Entonces, si nos fijamos un poquito en el impulso y sumamos sobre todas las partículas, por un lado vamos a tener que integrar en el tiempo la suma de las fuerzas externas, que eso nosotros lo conocemos cuando lo vimos en el caso del trabajo y la energía, que tenemos la fuerza total. Por otro lado, tenemos que sumar sobre todas las fuerzas internas, y ya sabemos que cuando sumamos sobre las fuerzas internas nos va a dar cero por el principio de acción y reacción, en el sentido de que las fuerzas internas tienen direcciones opuestas, sentidos opuestos, y por lo tanto suman cero. De tal manera que, sea como sea, el impulso total que afecta a un sistema de N partículas solo viene por las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas. O sea, básicamente, tomando aquí de nuevo el caso de esto que tenía acá, de nuestro sistema que teníamos acá, mandarlo. Por ejemplo, esta partícula, este sistema de tres partículas, solamente se está moviendo debido a la presencia de una fuerza, la fuerza cuando hubo el rebote. Pero debido a sus fuerzas internas, que son las fuerzas de los resortes, nuestro sistema no se mueve. Solamente porque hubo alguna fuerza que perturbó su estado y por lo tanto la hace moverse. Entonces, como les digo, en este caso es muy similar a lo que sucedía. A lo que sucedía con el caso de la energía, o por lo menos el caso de las leyes de Newton, que las fuerzas totales externas son las que terminan afectando al sistema. De igual manera, en este caso con el momentum lineal del sistema, solamente es afectado por las fuerzas externas, no por las fuerzas internas. Entonces eso es súper importante, porque eso ya nos va a integrar, no, nos va a decir una información súper relevante sobre qué cosas pueden actuar o no cuando tenemos un sistema de N partículas. Ahora, si nos fijamos ahora en lo que es el momentum en sí, lo que vamos a obtener es que vamos a poder escribirlo de la misma manera que antes nosotros escribíamos el movimiento del sistema completo en función del centro de masa. En este caso, nosotros podemos describir que el momentum total, ya sea el inicial o el final, al ser la suma de todos los momentum lineales, lo vamos a poder escribir en términos de la velocidad del centro de masa. La masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. De tal manera que recuperamos la forma que teníamos al inicio. O sea, básicamente, volvemos a obtener que el momentum inicial del sistema más el impulso debido a las fuerzas externas nos va a dar el momentum final del sistema. Muy bien. Entonces, ya al ver lo que es el caso de el caso de
n partículas, que el caso general, por decirlo así, nos podemos ir a un caso más simplificado y vamos a considerar cuando tenemos apenas dos partículas dando vuelta, donde básicamente lo que vamos a estudiar es el caso de los choques. Eso quiere decir que básicamente nosotros, en vez de tener esto que teníamos acá, tenemos una cierta partícula, tenemos otra partícula. Ups. Bueno, vamos a dejar ahí que se... Vamos a quitar la gravedad y eso. Vamos a quitar esto que está acá. Esta partícula que está acá le vamos a dar una cierta velocidad. Que nos muestre su momento. Y esta también que nos muestre su momento. Entonces lo que vamos a tratar de entender es por lo menos el caso de choques de partículas. Que aquí tenemos que hubo una transferencia de momento. Le puse demasiada velocidad. Lo más pequeño. Ahí. Por ejemplo, vamos a ver el caso cuando ocurre una transferencia de momentum debido a que dos partículas han chocado. Ya sea una enfrente a la otra, pero también se puede dar el caso donde dos partículas chocan y están en movimiento. De hecho, no podemos ver. Más o menos el punto de contacto está ahí. Podemos ver lo que sucede con que la pelota roja se lleva un pequeñísimo valor de momento. Muy bien, entonces para poder entender el choque de dos cuerpos, vamos a necesitar también entender cómo es la dinámica del choque en sí. O sea, si tratamos de visualizar lo que está pasando con nuestras partículas, tenemos que inicialmente las partículas están viajando con su momentum sin ser perturbado por ninguna fuerza. Vamos a considerar que no existen fuerzas externas actuando sobre nuestro sistema. Cuando chocan, va a haber algún efecto de las fuerzas de reacción de una con la otra, básicamente las fuerzas normales de cada superficie actuando sobre la otra partícula, y posteriormente, después del choque, las partículas ya no van a estar afectadas por ninguna otra fuerza y van a seguir viajando con su momentum conservado, de tal manera que el sistema vuelve a estar en un sistema sin efectos de fuerzas externas. Bien, entonces, cuando hablamos de choques, tenemos que considerar el caso de un choque central, por ejemplo, directo, que sería el caso más simplificado, donde básicamente estamos diciendo que los momentum lineales iniciales, o los momentum de las partículas, básicamente, siempre se encuentran alineados según el vector relativo, el vector posición relativo. De tal manera que básicamente van a chocar y el problema lo podemos pensar como un movimiento en una dimensión. Eso quiere decir, por ejemplo, en vez de este ejemplo que teníamos al inicio, podemos considerar un caso un poquito más sencillo. Tenemos estos dos bloques. Vamos a quitar el roce en este caso para que no nos moleste. Sin roce. Y por ejemplo, podemos estudiar el caso donde tenemos un bloque que choca con otro. Y esto lo podemos pensar como un movimiento lineal. O sea, un movimiento en una dimensión. Nuestros bloques solo se mueven en esa dimensión, en esa dirección. Independiente de cómo se mueve nuestro sistema. O sea, como lo estamos viendo acá, nuestras partículas chocan. Y tenemos, por ejemplo, la fuerza de gravedad que está presente, pero yo también podría quitar la fuerza de gravedad, ya que aquí no es relevante, y hacer que nuestras partículas chocasen. Y también va a haber una transferencia. En este caso, como no están completamente alineadas, se tienden a desviar, pero en principio, uno de los casos más simplificados de fuerzas, de choques, son los que se llaman choques centrales directos, que simplemente ocurren todo en una dimensión, en una línea de choque. Bien, un poco como les decía, eso significa que el momentum de las partículas va a estar alineado, ya sea en el sentido positivo o el sentido negativo, paralelo o antiparalelo, con el vector posición relativa, y eso va a simplificar mucho los cálculos. Otro caso
que vamos a estudiar más adelante son los choques no centrales. Eso quiere decir, como la mayoría de los choques que vimos ahora, o los choques en general, que no necesariamente están alineados, entonces las partículas chocan y salen en direcciones distintas con las cuales, con respecto a las que venían, ya sea salen en forma oblicua, y eso va a ser ya un problema más en dos dimensiones. Entonces, pero lo vamos a ver con calma cuando lleguemos a esa parte. Vamos a analizar ahora, primero, el caso de un choque central. Y en el caso de un choque central, como vamos a estar en una dimensión, simplemente nuestra ecuación de conservación de momentum, ya que el momentum antes del choque y después del choque va a ser igual porque la fuerza que está actuando es una fuerza interna, entonces no vamos a modificar el momentum global del sistema, solamente va a modificar los momentum de cada partícula por separado. Entonces, en ese sentido, nuestra ecuación de conservación de momentum es esta que está acá, que es vectorial, pero como va a estar en una dimensión, simplemente la podemos simplificar a las cantidades en una dimensión. Básicamente, que el momentum inicial de la partícula 1 es la masa 1 por la velocidad inicial 1, y lo mismo con la partícula 2, ya sea para los casos iniciales y finales. Haciendo un poquito el caso inverso que hicimos para el sistema de N partículas, si nos fijamos ahora en cada partícula por separado, nosotros sí vamos a ver que hay un cambio de momentum para cada partícula por separado, debido a que existe una fuerza, que es la fuerza interna, debido a los choques, al choque en sí, que modifica los momentum de cada una de las partículas. De tal manera que, por ejemplo, el momento inicial de la partícula 1 va a llevar un extra debido al impulso, debido al choque con la partícula 2, y eso nos va a dar el momento final del 1. La partícula inicial 2 va a llevar un efecto debido al impulso, debido a la fuerza del choque con la partícula 1, y nos va a dar el momento final 2. Pero ya sabemos que, como son fuerzas internas y el momento global se conserva, los dos impulsos tienen que ser iguales, pero con signos opuestos, para que se cancelen. De tal manera que si yo sumo estas dos ecuaciones, obtenemos la que tenemos acá arriba. Bien. Entonces, primera moraleja es que en el caso de los choques, las fuerzas que están actuando son simplemente fuerzas internas y que ocurren durante la colisión misma. Entonces, en este sentido, nosotros podemos clasificar o más o menos indicar como distintas etapas que ocurren durante el choque o durante cuando los dos cuerpos están interactuando, se están colisionando, de tal manera que podemos identificar sus efectos. Entonces, en el caso más simple, tenemos que antes del choque y justo cuando las partículas están chocando, vamos a tener una fuerza de deformación, en el sentido que nuestros objetos no necesariamente tienen que ser objetos indeformables. Entonces, cuando antes del choque, básicamente están normales, y debido a la colisión, nuestro objeto se deforman y por lo tanto empiezan a detenerse, porque es como si fuera una pelota de goma. Va a deformar, y mientras se está deformando, va perdiendo velocidad, porque la goma ya no puede seguir avanzando, la pelota no puede seguir avanzando. En este caso va a ser igual. Posteriormente, como el objeto puede tener memoria en cuanto a su forma, va a haber una fase donde el objeto vuelve a su forma y por lo tanto aparece una fuerza de restitución que va a estar asociado con volver a la forma original y por lo tanto reaccionar a la deformación. Y al volver a la forma original, va a generar un movimiento en la dirección contraria a la que estaban chocando. O sea, imagínense que básicamente tenemos estos dos casos. El caso de deformación y el caso de restitución. Que viene uno primero, la fase de deformación, y posteriormente la fase de restitución va a venir posteriormente en la segunda etapa del choque mismo. Bien. Entonces, como si lo quieren ver gráficamente así, si lo quieren ver un poco con
¿qué tiempo vamos a estar considerando ahora que vamos a hacer unos cálculos muy básicos? Es básicamente pensar que tenemos un tiempo inicial, que es el tiempo justo antes del choque, o sea, cuando los objetos están a punto de tocarse. Tenemos un periodo desde ese tiempo hasta un tiempo TC, que vamos a ver qué significa, donde la fuerza de formación es la que está actuando, y desde el tiempo TC hasta el tiempo final, que es cuando las partículas se separan de nuevo, que va a ser el tiempo donde la fuerza de restitución está actuando. Entonces, aquí pueden pensar como la fuerza de restitución y la fuerza de deformación, básicamente, tomando en cuenta de nuevo el caso de un resorte, como habíamos hecho anteriormente. No sé si puedo poner esto ahí, sin que se deforme. A ver. No, en este caso no podemos hacer nada de eso. Tengo que poner un bloque. Vamos a quitar el roce. No, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bloque que quiere chocar con ese otro bloque, como les decía, vamos a tener primero una fase de deformación. Vamos a poner con una velocidad pequeña. Vamos a tener una fase de deformación, que por ejemplo, que en ese caso, y después una fase de restitución, que vendría siendo cuando el bloque ya se regresa. Bueno, aquí en este caso nuestros bloques tienden a, vamos a quitar el, ahí es más fácil de ver que tenemos la fase de deformación y ahí tenemos la fase de restitución. De tal manera que podemos entender qué está pasando, básicamente. Imagínense que el resorte con el bloque azul vendría siendo como la elasticidad que tiene una pelota de goma. Entonces, básicamente, cuando se deforma y después cuando vuelve a su forma normal, y por lo tanto, desde el punto de vista del bloque café, tenemos un cambio en su momento debido a esas dos etapas. La etapa de restitución, o sea, la etapa de deformación y la etapa de restitución. Bien, entonces, ya sabiendo lo que esperamos y cómo poder separar la dinámica de nuestro objeto, tenemos básicamente dos etapas. Una etapa relacionada con la deformación, que lo podemos pensar que el momentum inicial sufre una contribución por la deformación y nos deja con un momentum final hasta el tiempo C, por eso le pongo P sub C de 1, y después la segunda etapa, la etapa de restitución, que partimos desde el momentum PC, agregamos la contribución de la fuerza de restitución a través de su impulso, y terminamos con el momentum final al que ocurre cuando ya los dos cuerpos se separan, cuando ya no hay otras fuerzas presentes. Y aquí vemos inmediatamente que, del punto de vista como lo estábamos viendo al inicio, el impulso 1 tiene que ser igual, o sea, menos el impulso 1 tiene que ser igual a la suma de los impulsos de restitución y deformación, ya que necesitamos que se cumpla esa ecuación que tenemos acá, que es la que teníamos acá al inicio, que nos daba esas distintas características. Muy bien, entonces, debido a eso, debido a que la presencia de la restitución y de la de, o sea, de la deformación y de la restitución, como medida de entender qué está pasando, se define lo que se conoce como el coeficiente de restitución, y básicamente es una razón entre el impulso debido a la restitución partido por el impulso debido a la deformación. De esa manera, nosotros podemos darnos cuenta ¿qué fuerza es más relevante? Y si perdemos algún tipo de cantidad de movimiento, o sea, perdemos un poco de energía, y ya vamos a ver a qué me refiero con eso,
debido al hecho de que nuestro cuerpo se deforma, o uno de los cuerpos se deforma. Entonces, por un lado tenemos que el impulso de restitución, que es la integral de la fuerza de restitución entre Tc y Tf, el impulso de deformación, que es el acto de la fuerza de deformación entre el tiempo Ti y Tc. Y todo eso, si lo traducimos, debido a que también están relacionados con los momentum inicial, final y el momentum intermedio, el momentum del choque, de la transición entre deformación y restitución, vamos a obtener, primero que nada, que el coeficiente de restitución va a ser la diferencia entre los momentum lineales PC y final, la diferencia partido por la diferencia entre el momentum inicial y el momentum C del tiempo al tiempo C, y que como esta partícula mantiene todo su tiempo su misma masa, o sea, siempre tiene masa m, podemos decir que nuestro sistema lo podemos escribir solo en términos de las velocidades. La velocidad C1 menos la velocidad final 1 partido por la velocidad inicial 1 menos la velocidad C1. Ahora, ya que sabemos más o menos que el coeficiente de restitución depende de las velocidades, nos vamos a fijar ahora qué le sucede a la partícula 2, porque hasta el momento solo nos fijamos en la partícula 1. Al fijarnos en la partícula 2, lo que vamos a obtener van a ser ecuaciones similares, pero en este caso tenemos que considerar que el efecto de la deformación y de la restitución tienen signo contrario a la partícula 1 debido a que las fuerzas son fuerzas de reacción. Entonces van a cambiar de signo dependiendo qué fuerza estamos considerando. Entonces en este caso vamos a tener, en vez de signos menos, aquí tenemos signos más en nuestro impulso. Pero podemos hacer el mismo cálculo. Podemos tratar de calcular el coeficiente de restitución como la razón entre el impulso de restitución partido por el impulso de deformación. Y de ese momento, en ese caso, nosotros vamos a tener una expresión muy parecida, pero con una pequeña diferencia. Acá arriba tenemos la velocidad final de la partícula 2 menos la velocidad intermedia partido por la velocidad intermedia menos la velocidad inicial de la partícula 2 siempre. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos ya dos formas distintas de poder estimar cuánto es el coeficiente de restitución. Ya que en este caso vamos a tener que el coeficiente de restitución va a depender de las velocidades iniciales y finales de la partícula 1 y 2, pero va a depender también de esta velocidad intermedia. Entonces, vamos a definir o vamos a decir que básicamente como la velocidad intermedia o la velocidad de transición entre deformación y restitución ocurre cuando los dos cuerpos se encuentran unidos debido a que están deformándose o restituyendo. Eso quiere decir que el conjunto, ambos bloques van a llevar exactamente la misma velocidad porque se encuentran pegados en ese instante. Entonces, de esa manera nos va a permitir poder despejar y sacarnos la dependencia de esa velocidad BC y vamos a encontrar que el coeficiente de restitución básicamente es menos la diferencia de la velocidad final de la partícula 2 menos la velocidad final de la partícula 1 partido por la velocidad inicial de la partícula 2 menos la velocidad inicial de la partícula 1. O dicho de otra manera, el coeficiente de restitución siempre lo vamos a poder calcular como menos la velocidad relativa de la partícula 2 con respecto de la partícula 1, la velocidad final, partido por la velocidad inicial relativa de la partícula 2 con la partícula 1. Y de esa manera vamos a obtener una medida de este coeficiente. Y lo más importante es la implicación que tiene este coeficiente al entender el choque de dos partículas. Por ejemplo, si consideramos que el coeficiente de restitución es igual a 1, eso quiere decir que el impulso debido a la deformación es exactamente igual al impulso debido por la deformación, entonces lo que vamos a obtener es primero que nada que nuestras velocidades, la diferencia de las velocidades iniciales es exactamente igual, pero con el signo contrario,
a la diferencia de las velocidades finales, y eso más el hecho de que el momentum total del sistema se conserva, debido a que son solo las fuerzas internas las que están presentes con la deformación y la restitución, lo que vamos a obtener es que la energía cinética del sistema se va a conservar. Entonces, cuando consideramos el caso E igual a 1, se conoce como choque completamente elástico y implica que la energía cinética se conserva, además del momentum lineal que se conserva. El caso donde el coeficiente de restitución sea menor que 1 va a implicar que la energía cinética no se conserva. O sea que aparte del choque entre las partículas, va a haber que las partículas pueden seguir en movimiento y se va a perder energía que por lo general se pierde en forma de calor. ¿Ya? No es una energía que nos sirve para el movimiento, es solamente una energía que se pierde en forma de calor. Ahora, el caso extremo, si el coeficiente de restitución es igual a 0, eso va a implicar que las velocidades finales de nuestras partículas van a ser exactamente iguales. Y eso significa que nuestros objetos se mantienen pegados post el choque. O sea, básicamente las dos partículas vienen con distintas velocidades y al chocar siguen viajando, pero con igual velocidad. O sea, se mantienen pegadas. Básicamente, si hacemos la explicación aquí, tenemos nuestro sistema, le voy a quitar el roce de nuevo, sin roce. Entonces, por ejemplo, en el caso de restitución máxima, nota material, sin roce, restitución máxima, restitución igual a 1, en este caso también, sin fricción, velocidad. Una cierta velocidad para allá, momentum. Una cierta velocidad para el otro lado, momentum. Entonces, claro, en este caso, cuando hay un choque, simplemente nuestras partículas se van cada una por su lado. Ahora, en el otro caso, cuando el coeficiente de restitución es exactamente 0, y eso significa que nuestros objetos, la energía cinética no se conserva, eso va a significar, en este caso, déjenme, restitución igual a 0, que nuestro sistema, básicamente, bueno, en este caso se separaron, pero básicamente se van con la misma velocidad, se quedan pegados. En este caso, me falta tal vez agregar el extra de por ejemplo, se van ahí los dos con la misma velocidad y por lo tanto se ha perdido un montón de energía debido a que se ha generado en forma de calor. Bien, entonces eso va a ser súper importante porque implica que la energía cinética no se va a conservar, hay una pérdida por calor y por lo tanto ustedes no pueden asumir que la energía se conserva, especialmente cuando el choque no es elástico, es completamente plástico. Pero por otro lado, debido a que el coeficiente de restitución es igual a 0, podemos saber la velocidad final con la cual va a salir nuestro objeto, ya que, como sabemos que nuestro objeto sale con velocidad igual, ya sea el cuerpo 1 y el cuerpo 2, entonces podemos despejar de manera muy fácil cuánto es la velocidad final y poder comparar cuánto es la energía cinética final con respecto a la energía cinética inicial. Bien, entonces, ahora que se me acabó el tiempo, que pasó bastante, ya pasamos la hora de clase. Vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a parar el compartir pantalla, volvemos. Recuerden que este viernes tenemos prueba corta, la última prueba corta del semestre. Esta materia que estamos viendo hoy, que empezamos a ver y vimos bastante materia, para que por lo menos la conozcan y ya cuando volvamos del receso podamos hacer más ejercicios y terminar la materia con la parte de conservación del momento angular.
Va a entrar, pero para la prueba final, para la prueba corta recuperativa, para que la tomen en consideración si es que ustedes han faltado alguna prueba, pero seguramente para la prueba final sí les va a entrar y va, y todavía queda eso como por lo menos unas 3 semanas hasta esa prueba. Entonces, bien, si tienen dudas, preguntas, me las pueden hacer, voy a parar la grabación. Si tienen dudas,